pues ya es prácticamente un paso a la antesala de las escrituras, donde se libera de todos los pagos, de todos los trámites, y ya nada más es cuestión de tiempo para que reciba su escritura. Muy bien, señor, a 20 días de su administración, bueno, ya se comienzan a ver reflejados los resultados por un gobierno que trabaja para el pueblo de Sinaloa. Un compromiso que asumimos nosotros en campaña, hoy lo estamos reflejando. Les pido a los diferentes líderes de barrio, a los coordinadores, que se acerquen en caso de este tipo de situaciones. Queremos regularizar la mayor cantidad de precios que sea posible, y que ahorita con el convenio que también estamos firmando con Corep, pues también va a resultar de beneficio para Sinaloa. Estamos en la mejor disponibilidad de apoyar a la gente de Corep para que siga tramitando y siga funcionando las escrituras de mucha gente que en realidad necesita. ¿Cuántos predios o cuántos fraccionamientos, colonias, faltan por regularizar en este municipio? Sacamos el dato la última vez, estamos hablando arriba de 3.000, de 3.000 que podrían ser beneficiados. Esto depende de la disponibilidad también de ellos, de que reúnan sus documentos, de que se organicen y de que brindarles todas las facilidades a Corep. Como por ejemplo los guayacanes, que ya se firmó la carta mandato, donde ya le entregan a Corep todo ese proceso de regularización, y donde también nosotros estamos apoyando con personal, con oficinas, que lo queremos hacer en su momento, para que ya haya un centro de atención especial de la Muy bien, cambiando el tema drásticamente con respecto a la entrega de escrituras y cartas, el día de hoy sale en un conocido periódico de circulación estatal de que el diputado electo se jacta de decir, me refiero a Guillermo Arturo, a Guillermo Toledo Muguel, que se jacta de decir que todo por hacer un bien lo acusan que dejó un déficit de arriba de 1.5 millones de pesos. ¿Puede hacer algún comentario al respecto? Bueno, yo lo único que puedo decir es que hasta el día de hoy pues no me han entregado todavía nada. Entonces, podemos estar hablando horas y no les puedo dar la certeza de en realidad cuánto. Si dice él que dejó, pues que lo entregue ya, ¿verdad? Pues porque él debería preocuparse de haber terminado su periodo y no andar haciendo declaraciones ahorita que para eso lo debería hacer la administración saliente, y la administración saliente se terminó con Enrique Sáenz, ¿no? Y por lo pronto, hasta el día de hoy, pues no me han entregado nada. Nosotros estamos dando vista al órgano de fiscalización, que será él la responsable de darle los trámites correspondientes. Lo que sí te puedo decir, pues los adeudos ante comisión pues no son mentiras, ahí están los recibos de 4.425.000. Si eso no es deuda, entonces ¿cómo se le llamará? Señor, por otro lado, por ahí vemos que trae un instintivo, ¿a qué se debe? Pues estamos también celebrando el Día Internacional del